Club Locos con Actitud agradece a todos los motoclub que se registraron en este evento. Estamos sumamente agradecidos con ustedes por apoyarnos en su registro y hacer de este evento que sea algo masivo. Somos alrededor de 550 involucrados en el evento, cuando el año pasado fuimos alrededor de 300. Entonces eso nos pone muy contentos y muy felices. El motoclub ATV Rider, estamos sumamente agradecidos con ellos, ya que nos están apoyando en aquella zona para poder hacer la ruta, una conexión entre las brechas que unen a Cadereyta y Montemorelos, y así mismo entre brechas que unen a Montemorelos y Allende y Santiago. Es bien importante que cada uno de ustedes cuente con sus gogles, con su tapabocas, con su casco, que no deje de usar el casco, y que vayan cinturón de seguridad. La mayoría ya va en carritos, ya no en motos, porque siempre está alguien que lo está esperando en casa. Entonces es importante divertirnos, pero también es importante cuidarnos, y no nada más nosotros, sino a los compañeros que van. Bikes and Bolts y Can-Am se preocupa mucho por apoyar a los motoclubs de la zona. En esta ocasión nos toca apoyar a Locos, y seguimos el próximo año participando en este evento. Lo único que les pedimos es tener conciencia en el uso del casco para todos los participantes. Por favor, que los usen, y hay que vivir el evento y disfrutarlo. Muchas gracias. Familia, con los muchachitos, y estamos para darle y rodar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Alejandro de León, pertenezco al club Locos con Actitud. Estamos aquí muy contentos de haber recibido a toda la gente. Aún falta mucha gente por llegar, como podrán ver, estamos registrándonos todos. Les quiero pedir un favor: mañana que en el evento usen su casco, cinturón de seguridad, anden con mucho cuidado, va a haber mucho polvo, va a haber mucho lodo, vamos a divertirnos en orden. También les quiero pedir de favor, vamos a cuidar el ambiente, traten de llevar sus bolsas para echar toda la basura, y sobre todo, por favor, lleven bastante actitud.